El Renacimiento va a hacer que los europeos a finales del siglo XV rompan las fronteras geográficas del viejo mundo en que vivían confinados. Hacia el oriente, los límites del mundo conocido se hallaban en las lejanas costas de las Indias, de Catay, de Cipango, la China y el Japón. De estas tierras, el veneciano Marco Polo había dejado una relación brillantísima, Il Milione. Pues bien, a la lectura minuciosa y apasionada de esta relación no fue ajeno un genovés de ojos claros, cabello rubio y nariz fina. El Oriente eran tierras de fabulosas riquezas, pero desde la caída de Constantinopla en poder de los turcos, el camino a las Indias resultó inaccesible para los europeos. Por esta razón, la vieja Europa mediterránea, convencida de ese Ptolomeo que la Tierra era redonda, comenzó a considerar la hipótesis de alcanzar las Indias. Pero ¿cómo cruzar un mar desconocido y tenebroso? Lo cierto es que aquellos que se habían aventurado nunca habían regresado. Faltaba, pues, el hombre cuya voluntad inquebrantable estuviera dispuesto a hacerlo, y el príncipe o príncipes decididos a patrocinar esa aventura. La historia que vamos a narrar es la de ese genovés de ojos claros, cabello rubio y nariz fina, Cristóbal Colón, que con paciente tenacidad buscará y encontrará esos príncipes generosos en la España de los Reyes Católicos. Fue un azar del destino que esta historia comience precisamente en el lugar mismo donde alcanzará su punto culminante. El convento franciscano de la Rábida está en contacto permanente con las gentes del mar. En la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, en la región de la Niebla, parten desde años A expediciones con destino a África y las islas del Atlántico. El navegante que en 1485 llega a la ría de Huelva viene con un fracaso. Tiene 34 años, es ya viudo, le acompaña su hijo Diego y trae la negativa del rey de Portugal, Juan II, a patrocinar su empresa atlántica. Sus cálculos sobre la distancia que separa las costas portuguesas de las Indias son erróneos, según el dictamen de una junta de matemáticos. Pero otros motivos llevan a Colón a estas tierras españolas. Dos cuñados, casados con dos hermanas de su mujer, Felipa Moniz, viven allí. Pero son los frailes de la Rábida quienes determinarán el futuro de Colón. Uno es Fray Antonio de Marchena, cosmógrafo y humanista muy conocido en la corte, apasionado por los estudios náuticos y que muestra entusiasmo por su empresa. Precisamente cerca de aquella región, en Sanlúcar de Barrameda, en los estados de la Casa de Medina Sidonia, el duque don Enrique de Guzmán posee una dilatada fortuna en estos lugares costeros, de vino y de caballos. Y quién sabe si no tendrá incluso más medios que la reina para hacer frente a la empresa oceánica. Pero no se decide. Tampoco el duque de Medinaceli, en el puerto de Santa María, se muestra propicio a la aventura. Opina que el permiso y apoyo reales son necesarios en un asunto de tal envergadura.
La corte se mueve constantemente en aquellos años decisivos de consolidación de la unión personal de las coronas de Castilla y Aragón. Aunque es la conquista de Granada su objetivo fundamental para alcanzar la unidad territorial de España. Colón buscará a la corte en Sevilla, Córdoba, pero la hallará a principios de 1486 en la villa castellana de Alcalá de Henares. Conocedora la reina por un mensaje de Medinaceli del plan de Colón, reclama su presencia. La reina quiere conocer al navegante porque las rutas oceánicas son asunto de Estado. Ante los reyes católicos contó su historia de modo elocuente y persuasivo, con aquella gracia especial con la que estaba dotado, según sus biógrafos. Les mostró mapas y les habló sobre las fantásticas y nuevas tierras que ganaría para la corona. El rey Fernando le escuchó con indiferencia, porque los intereses de Aragón estaban centrados en el Mediterráneo. Isabel quedó prendida en el relato del navegante, especialmente cuando Colón aludió a la conversión de aquellos innumerables gentiles que no conocían la verdadera fe. Isabel, que tenía la misma edad que Colón, 35 años, descubrió que ambos alimentaban las mismas esperanzas y depositó su confianza en él. La mar océana quedaba desde entonces enmarcada en el horizonte de Castilla. Salamanca era una de las cuatro grandes universidades europeas, con París, Bolonia y Oxford. Allí Colón, que ha sido ya asignado a la corte, defenderá su proyecto frente a una junta de expertos presidida por Hernando de Talavera, confesor de la reina, en 1486. Para los miembros de la junta, Colón era un iletrado que argumentaba con los conocimientos de navegación aprendidos con marinos y cartógrafos, y a través de lecturas apresuradas de libros que habían caído en sus manos. Colón habla como un iluminado y un aficionado que se apoya en una serie de errores que saltan a la vista de los expertos. Su punto de partida es la conocida carta del geógrafo florentino Paolo Toscanelli, que asegura que cruzar el Atlántico es la vía más rápida para alcanzar Asia. Desde la antigüedad, la circunferencia de la Tierra estaba medida en 360 grados, y a su vez cada grado en 60 millas náuticas, es decir, unos 111 kilómetros. Para Ptolomeo, que era la autoridad en el mundo erudito, la distancia entre el Cabo de San Vicente en Portugal y Asia sería de 180 grados. Pero Colón asegura que según las lecturas del Imago Mundi, del cardenal Pedro Daigi, hay que confiar más en el geógrafo griego Marino de Tiro, según el cual Asia se prolongaba mucho más hacia el este, con lo cual sus costas orientales se acercaban a las occidentales de Europa. Pero no paran aquí los errores de Colón. Al trasladar la estimación de grados en millas náuticas, acepta la hipótesis del cosmógrafo árabe Al-Fargani, al que debió leer en una mala traducción, lo que le hace decir que el grado mide 45 millas en vez de 60. En resumen, el mundo era un 25% más pequeño en la idea del genovés. Por eso Colón anota en el margen de una página del Imago Mundi, entre el extremo de España y el principio de la India, el mar es corto y puede ser cruzado en cuestión de pocos días. En compañía de los expertos salmantinos, en el convento dominico de San Esteban, Colón pasa largas horas de conversación con Fray Diego de Deza, que comparte las teorías y los sueños del navegante, que difieren rotundamente de las tesis de la Junta. 3 años se necesitarían para alcanzar por mar el Oriente, aseguran los expertos. Jamás podría una carabela embarcar suficientes víveres ni agua para cubrir semejante singladura, ni habría tripulación que soportara tal travesía. El forcejeo dialéctico entre Colón y los expertos durará casi 6 años. Y el genovés va a pasearse siguiendo a la corte por una amplia y compleja geografía. En la primavera de 1486, tendrá por escenario el monasterio de Guadalupe,
en las proximidades de la frontera portuguesa, y que es objeto de la particular devoción de los reyes católicos que lo visitan con frecuencia. ¿Habrá tenido el genovés la premonición de que este nombre de Guadalupe, de claras resonancias árabes, acabará por simbolizar la espiritualidad de las tierras que por error descubrirá? Eso nunca lo sabremos, pero sí sabemos que la corte, obsesionada por culminar la reconquista, llegará en marzo de 1487 a Córdoba. Es el otoño de 1488 y Colón, en Córdoba, se desespera, varado a su pesar junto a la corte, en esta ciudad andaluza de callejas estrechas, sobre la que se han ido acumulando, a los vestigios romanos, las huellas del esplendor del califato y de una comunidad judía floreciente. Aquí, a la sombra de la mezquita, Colón, en la quietud de su forzada inactividad, conocerá a Beatriz de Arana, una muchacha de 20 años que quedará fascinada por los sueños de gloria y riqueza que el genovés le narra. De esta relación sabemos muy poco, casi nada. Beatriz será la madre de su segundo hijo, Fernando, y ella le confortará cuando en diciembre de 1490 la junta de expertos sale de su silencio y se pronuncia de forma rotundamente negativa. El proyecto tiene extremadamente débiles fundamentos y parece totalmente imposible llevarlo a la realidad. Pero la reina Isabel deja la puerta abierta a la esperanza cuando ordena que en la comunicación del veredicto se añada que podrá ser reexaminada la cuestión en un tiempo más conveniente. Parece decir que habrá tiempo para discutirlo más tarde, cuando la guerra de Granada esté resuelta. Después de 6 años, aparentemente inútiles, Colón regresa a la Rábida derrotado, acabada casi su esperanza, en busca de su hijo Diego y en demanda de apoyo a Fray Juan Pérez, prior del monasterio, que ha sido confesor de la reina Isabel y de quien espera como último recurso ayuda para su proyecto. Desde la Rábida, el fraile escribe a la reina. ¿Es acaso un postrer y desesperado intento? Colón probablemente ya no espera respuesta, pero 14 días después llega una estimulante llamada. Los reyes no solo aguardan a Colón a las puertas de Granada, sino que adjuntan previsores 20.000 maravedíes para que el genovés disponga de viático para el viaje.